Estamos con Matías Ledesma, jugador de la octava categoría de Camioneros. Bueno, Matías, un partido muy vibrante, ¿no? Cambiante también, ¿no? ¿Cómo se explica el resultado, ¿no? Porque pasaron de ganarlo a perderlo también y también casi sobre el final también casi se lo llevan. No, sabíamos que iba a ser un partido duro. Ya nos habíamos enfrentado el año pasado, fue un partido duro también, un partido de ida y vuelta. Sabía que no iban a plantear el mismo equipo. Nosotros también venimos plasmando lo que venimos haciendo el fin de semana, trabajando duro y creo que teníamos para más y no se nos pudo dar. ¿A qué se debió, ¿no? el cambio actitudinal del segundo tiempo, ¿no? A diferencia del primero, donde la verdad que habían dejado varios errores que le costó, ¿no? En el resultado. No, la motivación del profe. La motivación de cada charla, eso es lo que nos motiva a salir a la cancha. La actitud que tenemos, por eso nos destacamos mucho y creo que tenemos para más y vamos a seguir peleando hasta el último año. ¿Qué se viene para la categoría en la próxima? Muchas cosas, muy buenas. Chacarita, un partido duro, pero lo vamos a vivir como siempre. Peleando partido y tratar de salir con la frente en alto y tratar de ganar todos los partidos que quedan. Bueno, muchas gracias, Matías. ¿Querés mandarle algún saludo? Sí, quiero mandar un saludo que mi vieja muy bien ve, que me apoya todos los días y un saludo para mi familia que me banca. Estamos con Rodrigo Piris, jugador de la octava categoría de Camioneros. Bueno, Rodrigo, también ¿no? felicitarte. La verdad, jugaron un grandioso encuentro, ¿no? ¿Cómo se explica, ¿no? el segundo tiempo donde levantaron muchísimo lo anímico y también ganaron muchísimo en confianza, ¿no? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, y sí, yo creo que sabíamos que iba a ser un partido así y el primer tiempo no pudimos plasmar lo que venimos platicando una semana, pero bueno, el segundo tiempo lo pudimos levantar y nos hemos bajoneado porque no pudimos llevar la victoria mientras podíamos, pero nos vamos con la cabeza alta a la vez porque dejamos toda la cancha. ¿Cuánto suma, ¿no? esto para el grupo, ¿no? Cosa que arrancaron un poco imprecisos y cómo se explica, ¿no? esta remontada en el segundo tiempo. ¿Qué le transmitió el DT, Marcelo? No, él siempre juega, siempre nos alienta, pero bueno, como te digo, no podíamos llevar la victoria a casa, pero no se pudo. Pero nos vamos contentos porque dejamos todo y bueno, sabíamos que iba a ser un partido así porque ya veníamos de perder una semifinal con ellos y bueno, hoy vinimos a dejar todo. Y creo que jugamos así y dejamos todo. ¿Cuánta confianza te tuviste, ¿no? en el tiro libre? Hablame de la jugada, explícanos un poco de lo que fue la misma, ¿no? Sí, creo que mis compañeros me dieron toda la confianza del mundo y yo también me tenía confianza y bueno, gracias a Dios entró. Bueno, felicitarte, ¿no? ¿Quieres mandar algún saludo o una mención especial? Saludo a mi mamá, a mi viejo, a toda mi familia y a mi primo que me está mirando arriba. Gracias.